La vida es una ruleta y nadie sabe dónde acaba. No ayuda a nacer en cuna de oro o en un pajar si el camino cambia. Aún nos desvía el carro, los zapatos y se quejan que la vida no les brilla. A otros les falta suerte y sueñan con verse ganarse la lotería. El que tiene mucho, porque tiene mucho, mucho. El que tiene poco, porque tiene poco. Lo bueno pa' uno hoy, es malo pa' el otro. Dos caras, dos mundos, no aprecian ninguno. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. ¿Quién me iba a decir que me iba a tocar lo que tuve ayer? Hoy ya no estará, se debe perder para así ganar una segunda oportunidad. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Yo estoy muy feliz por Rosemary y por usted y me alegra mucho que se vayan a casar y... Ay, Brian, no me ponga atención, yo solo estoy diciendo bobadas. De verdad, yo quiero que ustedes sean muy felices para siempre porque se lo merecen. Ya. Tranquila. ¿Sabe qué, Ingridita? Eso que usted me dice me da fuerzas para luchar muchísimo más por el amor de Rosemary. Tranquila, ¿sabe qué? Tome agüita porque si no se me va a deshidratar. A ver. Ya, no llore más, tranquila. Listo, mamita, cuando quiera nos pisamos. ¿Qué? Sí. Sí, vamos de una. Camine, mi amor, pero al zoco, camine. Venga, primero va esto aquí, eso, y tome este. A ver, ¿cuál es el afán? No, es que quiero aprovechar cada segundo a su lado, mi amor. Bueno, si se va a portar juicioso, porque si no, no voy. Mami, me extraña. ¿Cómo me he portado hasta ahora? ¿Ah? ¿Bien o qué? Bien. Ah. Ay, Dios. Bueno, es la primera vez que me va a montar en una moto. Fresca, que no va a ser la última, mami. Agarre duro. ¿Estamos? ¡Ay, no! Espere, ya. ¿Mi Ros? Vamos. Permisito, que estén bien. ¿Qué, nos vamos? Sí, sí. Doña Antonia, espero que no le moleste que me quede esta noche en su casa. Todo lo contrario, Rosemary. Me alegro muchísimo de que te hayas arreglado con Brian. Siempre serás bienvenida a nuestra casa. Gracias. Yo también me retiro. Antonita, que descanse, ¿yo? Y cero tristezas, yo me encargo del muchacho. Gracias, Luis. Rosmericita, que Dios la bendiga. Y cuide a ese muchacho cuando se le desordene, ¿yo? Bueno, lo felicito por su compromiso, Brian. Se lleva una gran muchacha, ¿no? Sí, ya sé, no me lo tiene que decir. Saludes a su hijo Andrés. ¿Yo? ¡Chaito! ¡Nos vemos! ¿Qué hubo? ¿Qué pasó con lo de Brian? Hasta que al fin apareciste, ¿no? Ay, Fernanda, ahora no estoy de humor para soportar tus tonterías. ¿Perdón? Te pregunté qué pasó con Brian. Pues que iba a pasar, que el muy imbécil ese le regaló a la secretarucha esa un anillo idéntico al mío de diamantes. ¿En serio? Sí, es que cada vez que me acuerdo me da una rabia. Yo pensé que yo era la única mujer que merecía tener una joya como esa, Mateo. Fernanda, no me digas que se comprometieron. Obviamente. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que yo pensé que ese anillo iba a ser para mí. Fernanda, por favor, aterriza, ¿sí? Mira, si Brian se llega a casar,
La secretaria de medio pelo se va a quedar con toda la fortuna de los Ferreira. Mateo, ¿me estás gritando? Pues parece que es la única manera en que entiendes las cosas. No, no es la única y no me creas tan caída del zarzo. Que a propósito te tengo que hacer una pregunta. ¿Quién estaba en tu oficina hace media hora? ¿Qué mujer estaba? Ay, señor, ¿será que puede ir más rápido, por favor? Y corro nada más. Con los labios secos por el frío. Frío de la ausencia. Paraíso. ¿Tú me llamaste? No te hagas el loco, Mateo. Primero te llamé a tu celular, luego al apartamento y luego a tu oficina. Allá me contestó una mujer. ¿Quién era? Pues yo qué sé, Fernanda. Una aseadora. Una aseadora no me va a contestar el teléfono para tirármelo, Mateo. Mira, Fernanda, yo no sé qué pasó porque sencillamente yo no estaba en la oficina. ¿Dónde estabas? Estaba en el casino. Estaba en el casino y sí, hubo un momento donde tuve que apagar el celular porque no me dejaba concentrar en el juego. Más te vale que me estés diciendo toda la verdad, porque el esfuerzo que he hecho en ir a la pensión arriesgando mi vida, conquistar primero a Andrés, luego a Brian, es por el bien de nosotros dos, Mateo. Ya, sí, mi amor, pero no te pongas así. Mateo López Ferreira, si tú estás pensando en adornarme la frente, es mejor que lo vuelvas a pensar porque no respondo. Aquí donde me ves voy flotando de la dicha. ¿Estás igual? Sí. ¿Qué tal la serenata? Y volver, volver. Muy bonita, Brian. Muchas gracias. Mi amorcito. ¿Y el severo anillo, sí o qué? El anillo sí está bien bonito, te luciste. 500 lucas me costó, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo te parece? Y te luce mucho. ¿Cuánto? Brian, ¿tú te gastaste toda esa plata en un anillo? ¿Sí? ¿Por qué no se podía o qué? ¿Acaso el Galindo se lo regaló a la novia un anillo de 480 millones de pesos? Uy. Ah, entonces esto ahora se trata de una competencia tan chévere. Bueno, ya no más, Fernanda. Ya no más. Por favor, mira, ¿sabes qué? No seas tan injusta conmigo. Yo he tenido que soportar compartirte con Andrés y ahorita con Brian, así que si alguien debería estar celoso y paranoico en este momento, debería ser yo. Ah, eso está bien, mi amor, que sientas un poco de celos, que te importe con quién estoy. Mira, mi amor, ¿por qué más bien no nos concentramos en lo que tenemos que hacer para que tú impidas la boda entre Brian y esa secretaria, ¿sí? Por favor. Oye, a propósito, dime una cosa, ¿tú por qué estabas tan arregladita cuando yo llegué? Pues porque iba a salir con Andrés. ¿Cómo? Sí. ¿Qué? ¿Qué cosa? Sí, vamos a ir al centro comercial a echarnos un taquito de ojo. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? No, no, a mí no me gusta para nada que andes para arriba y para abajo con el tonto hermoso ese, no, olvídate. Ay, Brian, ya no vas a empezar con ese cuentico, sí que me desespera. No, señor. Ay, sí. No, señor. Es que simplemente somos amigos y ya. ¿Cómo no? Sí. Además, ¿sabes qué? Hoy fui a acompañarlo a buscar trabajo y nada que ha podido conseguir, nada. Sí, tico, pobrecito. Ay, Brian, ya, mi amor, no te pongas en esa tónica, ¿sí? Por favor, ¿sí? Ahora que nos arreglamos, yo quería pedirte un favorcito. ¿Qué será? Pues que ayudes a Andrés y a don Leito con lo del trabajo. Mi amor, mira que están pasando por un momento económico muy malo. Dime que sí. Sí, por favor, por favor. Por no, favor. Sin trampa, sin trampa. Uy, no, no me hagas eso. No seas tramposa. ¿Está bien, mijo? No me diga, mijo. La verdad, no pensé que odiara tanto esta pensión. Leonidas, no quise decir todo eso. Me dio rabia ver a Antonia, por eso dije eso de la pensión, pero no creo que sea tan mala. Y hay peores, eso sí se lo aseguro. Y no crea que soy un desagradecido. Agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí. De verdad. De nada, amigo. A fin y al cabo, soy su... Bueno,
Dejémoslo en de nada. Mi amor, ¿tú por qué lo odias tanto? No, yo no lo odio. No te voy a negar que el man me cae mal. ¿Cómo no me va a caer mal? ¿Ah? ¿Quieres que te recuerde cómo me trató en Mundo Express o qué? ¿Ah? Cuando yo no tenía nada en la vida, ¿cómo me trató? ¿Cómo trapeó el piso conmigo cuando me sacó de allá o qué? ¿Te olvida? Y dale con ese cuento ya, párala, deja la luna, Brian. Mi amor, tú no puedes ser rencoroso porque ser rencoroso es malo y Dios castiga. Sí, señor. Además que eran otras épocas, los dos estaban equivocados. ¿Qué? ¿Los dos? ¿Y por qué me metes en el mismo saco con ese señor? No, él estaba equivocado. Estuvo muy bien eso de que hubiera salido a felicitar a Brian y a Rosemary por lo de su compromiso. Eso nadie se lo esperaba. A ese matrimonio no le doy ni un mes. Bueno, puede que el Brian haya metido las de caminar, pero quiere mucho a Rosemary y Rosemary también a Brian. ¿No? Pues si no, no lo hubiera perdonado. Bueno, bueno, entonces que vivan felices el resto de su vida, ¿sí? Pero, ¿por qué se pone tan bravo? Porque uno cree que la gente es de una forma y termina siendo de otra, siempre. No hay que creer en nadie, uno siempre termina decepcionado, siempre. ¿Cómo así? No entiendo ni papá. ¿Decepcionado de quién? ¿De Rosemary? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque íbamos a salir esta noche, por eso. Es que no sé cómo quieres que me ponga. Pues me estás diciendo prácticamente cómo me debo comportar con Leonidas y con Andrés. No, no, olvídate, déjame ese tema a mí, por favor. Simplemente quiero que pienses que puedes ayudar a las personas que lo necesitan. Por ejemplo, don Leonidas, Brian, él fue quien te crió. Sí, señor, y papá y mamá de uno son quienes lo crían. ¿A ver? Sí, otra vez. Pero qué cosita. No, olvídate. A mí en la vida, ¿quién me dio la mano cuando yo la necesitaba? ¿Quién? Dime, a ver. ¿Nadie? ¿No? Bueno, pues tú y yo pensamos completamente distinto. Es que ya no hablemos más de eso porque terminamos peleando y pues yo no quiero pelear contigo. Ah, mi reina, cosita, mi amor. Mira, ¿sabes qué? Bueno, listo. ¿Sabes? Convénceme. A ver, dame algo. No. Algo bonito. Voy a pensar. Sí, pilas con esa mano, ¿no? Mira, si Leonidas y Andrés Galindo necesitan una oportunidad, listo. Pero que vengan y me la pidan. No voy a ir a buscarlos para ofrecérsela, ¿no? Y que traigan las rodilleras y el babero. ¿Cuál es, Brian? Oye, ¿no traíamos un arroz con chino? Arroz chino. A ver, devuélvame esa película. Explíqueme cómo es eso de que Rosemary y usted iban a salir. Bueno, bueno, salir, no. Íbamos a dar una vuelta, a hablar, a despejarnos de tanto problema, nada más. ¿Nada más? Entonces vuelvo y le hago la misma pregunta que le hice antes. ¿Por qué se pone así, ah? Bueno, porque cuando uno se compromete, algo lo cumple. No anda cambiando los planes así porque sí. Además, pensé que Rosemary era mucho más inteligente, ¿ah? Pensé que iba a mantener su posición frente a Brian. Pero no, no. El tipo llega con una serenata estúpida, le invita a su mansión y ella cae redonda. La verdad, las mujeres no tienen palabra. Perdona que le haga una pregunta como tan directa, pero ¿a usted le gusta Rosemary? Adelante, mi reina y mi princesa. Bienvenida a tu nueva morada, a tu nueva posada. ¿Ah? Ven acá, princesa. Cosita linda. Ahora sí nos vamos a reconciliar en forma, ¿no? Solamente te quiero ver puesto este anillito, ¿ah? Cosita. Brian, ¿esa es la cama que era de Andrés? Ah, la cama sí, pero el colchón es completamente nuevo. ¿Sabes de qué es? De aire. Es una elegancia. Parece como un flotador gigante. Ven, ven y pruebas. Ven, ven. Ven a tu humilde trono, mi reina. Ah, ¿qué te parece? Se siente súper distinto. Y lo que vas a sentir. Me está tomando el pelo. Tenga la bondad de responder esta pregunta. ¿Le gusta Rosemary, sí o no? Gustarme. Por favor, claro que no. No, 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 ella y yo no tenemos nada que ver. Además, ¿qué le pasa a la gente en esta pensión, por favor? Porque invito a salir una mujer, me tiene que gustar. No, no, ella y yo ni siquiera somos amigos. Me está ayudando a buscar trabajo, nada más. Ay, precisamente para eso son los amigos, para que le ayuden a uno. Bueno, entonces somos amigos. Sí, más tranquilo. Yo estoy tranquilo. Al que veo grave es a usted. ¿Grave de qué, por favor? Le hago una pregunta simple y se enreda ahí respondiendo. Bueno, porque no estoy acostumbrado a que me pongan contra la pared y me cuestionen una y otra y otra. Pero si yo le hice una pregunta normal, es más, si a usted le gustara a Rosemary, yo no me veía ningún problema. ¿Cuál? ¿En serio? ¿En serio? Rosemary es una mujer como pocas. Es más, si no estuviera comprometida con el Brian, yo también le hubiera echado el ojo. Quiero decir,
muchos hombres estarían enamorados de una mujer. Es simplemente así. Enamorado. No, ella y yo no tenemos nada que ver, venimos de mundos distintos, ¿sí? Yo no siento nada por ella y ella no siente nada por mí. ¿Y por qué lo repite tanto? ¿Va a convencerme a mí o va a convencerse usted? Bueno, esta conversación está rozando lo ridículo, ¿sí? Buenas noches, permiso. ¿Qué tal la vista, ah? Mejor ni en una película de Steven Seagal. ¿Sí o qué, mami? Sí, está muy bonito. No, pero no le alegra esto, no le alegra nada. Y representando al departamento de la angustia, la señorita Tristeza. Miller, perdón, pero es que yo no sé qué me pasa. Mami. A mí no me venga a tramar con huesito sin carne. No sé qué le pasa. ¿Usted cree que yo no me he dado cuenta o qué? ¿Cuenta? ¿De qué? ¿De qué será? De que usted está así. Porque... pues por lo que me dijo el otro día, por lo del amor ese no correspondido y tal. Fidel, me voy a quedar esta noche en la casa de Brian. Espero que cuando lea esta nota ya sea el hombre más feliz de este mundo al lado de su novia. Me la presenta, ¿no? ¿Lo quiere? Rosemary. ¿Ingrid? ¿Ingrid? No. Yo no estoy así por eso. Yo estoy así es por la suerte que tiene mi hermana Rosemary. ¿Cómo? ¿Usted le tiene envidia a su hermana Rosemary? No me entienda mal. Lo que quiero decir es que... Que a mí también me gustaría tener un hombre como Brian. Bueno, un hombre que me ame. Que me ame tanto como Brian ama a Rosemary. Ay, pero no diga eso, mami, que como Brian habemos muchos. ¿Ah, sí? ¿Usted sería capaz de regalarle un apartamento a su novia? ¿Brian le regaló un apartamento a Rosemary? Sí. Más bonito. Yo se lo ayudé a escoger y... y también se lo voy a ayudar a decorar. ¿Pero qué lo pillaron haciendo o qué? Ay, Miller. No, pues, o sea, a lo que digo es que... Brian tiene que estar muy tragado para hacerle semejante regalazo a una hembra, ¿no? Claro que también, pues, para la cantidad de billete que Brian tiene ahora, pues, no le duele una muela. ¡Qué gracia! Viste, si es que es mucho corrompido, ¿no? Si no es que lo importante es el detalle. Entonces mi amigo Brian mordió el anzuelo. Pero bacano. No, en serio, bacano, bacanísimo que ya el man asiente cabeza, que se formalice con una hembra responsable como Rosemary. Mami, usted tiene que seguir el ejemplo. Usted tiene que darse una oportunidad. Usted tiene que encontrar al hombre de su vida. Mírelo aquí, o de bajada, que también la espero. ¿No?
¿Se le ofrece algo más, doña Antonia? No, Hugo, gracias. En ese caso, permiso. Buenas noches. Buenas noches. Hugo. Sí. ¿Viste a Andrés? A lo lejos. Y no se veía tan mal como pensábamos. Peor está. Si vieras cómo me habló. Está tan resentido. Claro, él no está acostumbrado a llevar esa vida que le está tocando llevar. De eso se trata, ¿no, doña Antonia? De que él aprenda de esa nueva vida. Claro está, cuando usted quiera le puede devolver la vida que tenía antes. No, no, Hugo, no. Yo dije que no iba a intervenir. Ya no sé qué rumbo tomar. Una noche de descanso seguramente le dará la respuesta. Permiso. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Dicen que esos suspiros son amores no resueltos. Ay, Miller, ¿usted de dónde saca tanta cosa? De la vida, mami. La vida. La vida que le enseña a uno así uno no quiera. Por ejemplo, escuché esta perla. La vida me ha enseñado sin trampa ni amarras que las penas no son para cargarlas. ¿Mm? Sí, eso es muy fácil decirlo. Y hacerlo, mami. Lo que pasa es que hay que tener de disposición, ¿sí? ¿Usted no ha escuchado que de amor nadie se muere? Que un clavo saca otro clavo y que el amor eterno dura hasta que se acaba. Sí, 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 yo lo he escuchado, pero es que cuando uno tiene la pena en el corazón, no hay consuelo que valga. ¿Será eso, mami? ¿O será que a mami le gusta sufrir? ¿Ah? ¡Para tu sufrir, hermana! ¡Será tu corazón! Muñeca, usted es muy hermosa, muy linda, para que esté sufriendo por un tonto que ni siquiera le para bolas. ¿Ah? Cuando usted lo que tiene que hacer es gozar las cosas bellas que tiene la vida. Miller, ¿usted qué está haciendo? Pesándola. Le digo cómo, mire, así. ¡No! ¿Usted por qué hizo eso? Es que... Miller, yo vine a hablar con usted, a pasarla rico, pero... Mijito, no confunda las cosas. ¿Usted por qué me besó? Ay, mami, porque hace tiempo que le tengo hambre a esa jeta tan deliciosa. ¿Sabe qué es lo peor? Que lo voy a seguir haciendo. Qué pena molestarlos, mis amores. Necesito que se me bajen ya de todo. Yo le entrego todo, pero no me hagan nada. Tío, no me hagan nada, tío, por Dios, no me hagan nada. ¿Qué? ¿Quiere que lo corte? ¿Las billeteras? No tengo billetera. ¿Cómo que no tiene billetera? ¡No tengo! Yo sí, la suya. Yo sí. Oiga, mamita, ande con un man que tenga plata, ¿ah? Las llaves. ¿Qué hubo? Las llaves de la moto. Los pisos. Ya. Si de una vez me van buscando las llaves de la moto. Pero los vi. ¿Qué hubo? Agarren los tenis. ¡Ay, denle las llaves! ¿Qué hubo? Las llaves, hermano. ¿Ah? Hágale, hágale. ¿Ah? ¡Eso, niñas! ¡Niñas, corran! ¡Corran! Que donde lo llegue a pescar, vea. La que se salvaron. ¡Ja! El que tiene poco, porque tiene poco, lo bueno para uno hoy. Braya. Espérate, ¿sí? ¿Qué pasó? Es que... pues, nada, yo quiero que me abraces y que nos quedemos dormiditos, arrunchaditos. ¿Y nada más? No, mi amor. No, es que no quiera, solo que yo quiero que me abraces y ya. Sí. Ay, dale, vamos a tener el resto de la vida para estar juntitos. Pues bueno, bueno, sí, sí, está bien. Si eso es lo que tú quieres, yo te abrazo, mi reina. Ven acá.
No, bueno, está bien. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Esto es lo que llama estar salado, estar muy llevado el... ¿Qué tal? La primera vez que saco mi motico a darle una vuelta y me la tumban. Ay, ya, Miller, no se queje tanto. Dele gracias a mi Dios que estamos bien. Claro que sí me di cuenta de una cosa, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Usted es una nena, usted es un cobarde. ¿Cobarde yo, Ingrid? Sí, señor. ¿Cobarde yo? Sí, señor. ¿Usted cree que no me di cuenta cómo le estaban temblando las piernas cuando nos robaron? Ay, lo que pasa es que eso es un problema que tengo desde chiquito. Cuando yo estoy muy rabón, así muy rabón, que mato y como el muerto, pues a mí me empiezan a entiesar un poquito las piernas. Las piernas, los brazos, hasta el pelo, mejor dicho, hasta la nariz se le entiesó. Esos manes eran profesionales, Ingrid. A nosotros nos pelaron unos cuchillitos así, pero usted no le dio aquí la cacha a la 9 milímetros, los manes estaban armados. Ay, Miller, déjeme decirle que esos manes, como usted dice, son unos cascareros. Pero claro, como vieron al señor orinándose del susto, pues por eso nos robaron todo. Mire, últimamente, si yo a esos manes no los estropeé, si no les di sopa, seco y jugo, fue por usted. ¿Ah, por mí? Por usted, señora. ¿Por qué? Porque yo lo hubiera podido estropear de mil amores. Yo le hubiera pegado severa levantada, pero ¿qué? ¿Dónde le hagan a usted algo? ¡Ah, grave! ¿Por qué? Porque ahí sí me toca o me matan o los mato. Mejor dicho, me hago es matar. Ay, sí, sí, bueno, ya, lo importante es que pasó el susto. No, no ha pasado. ¿Ah, no? No, ahora viene el susto con el gordo, con su hermano Fidel. Ay. Usted le va a contar todo, Ingrisita, lo que pasó. Ay, claro que no, Miller, ¿cómo se le ocurre? Gracias, mami, ya estaba pensando en trastearme hasta de país. ¿Entonces qué? ¿Cuándo repetimos salida? ¿Sabe qué, Miles? Yo creo que mejor me voy para mi casa. Gracias por todo, ¿yo? Después hablamos. Venga, venga, venga. No, Ingrid, que ahí perdone lo gozado. Qué rica la chupa de trompa, mami. Ay, mi motico. De llegar a su casa, niña. ¿Luego qué hora es? 12:30. No me había dado cuenta, Fidel. ¿No me dirá que andaba por ahí con el vago el Miller? Ay, ¿cuáles? ¿Cómo se le ocurre? Yo con ese ni a la esquina. Ah, entonces, ¿dónde y con quién estaba? Estaba por ahí dando una vuelta porque estaba aburrida, sola por el barrio. ¿Sola por este barrio? ¿Usted no sabe que este barrio hasta ahora está lleno de atracadores? No, señor, no sabía. Pues se lo informo, mi niña. La próxima vez que le den ganas de salir por ahí sola, pues no se puede ir sola, me tiene que avisar a mí, yo la acompaño. Sí, señor. ¿Y usted por qué está descalza? ¿Ah? ¿Qué por qué está sin zapatos? Es que se me mojaron, Fidel, y me tocó dejarlos en el lavadero. Ah. ¿Y Rosemary qué? ¿También está dando una vuelta? No, la Rosemary se fue a dormir donde el Brian. Bueno, la cuestión es la siguiente. Como usted está mal y yo ando parecido con esto de la búsqueda de trabajo, no sé, pensé que tal vez podríamos salir a distraernos un poco. No tengo un peso encima, así que habría que buscar algún plan económico, o mejor aún, gratis. No sé, estaba pensando tal vez en salir a caminar por el parque o un centro comercial. Bueno, un centro comercial sin dinero no es muy divertido, ¿no? ¿Usted me está invitando a salir? Véalo como una especie de terapia de ayuda mutua. Se ve muy... La ropa le queda como... Está muy bien presentada. Thank you.
Media hora exacta en punto. Sí, sí, usted sabe que soy un maniático de la puntualidad, ¿no? Yo sé. ¿Tú quieres hacerme el hombre más feliz del universo? ¿Tú quieres casarte conmigo y que sigamos con nuestros planes, los que tuvimos desde el día en que nos conocimos? Sí. Nadie sabe lo que tiene. ¿Haciendo ahí en el piso? No, es que no puedo dormir en ese flotador inflable, Brian. Ay, mi amor, si tú hubieras dicho, ya mismo hacemos algo por eso, espere, verás. ¿Huguín? Yo necesito que me haga un cruce. Que me cambie ese flotador inflable que tenemos de colchón por un colchón normalito, a ver si puedo dormir aquí con mi esposa, si no, no se va a poder. Llega una elegante. ¿Ves? Aquí todo se puede. Que mi princesa, me arruncho ahí contigo en el piso, mañanerito. Aquí sí. Señor Ferreira, le recuerdo que lo espero en mi oficina el día de hoy para que haga el pago de los intereses que me debe el señor Galindo. Si no aparece, vamos a tener graves problemas. Cordialmente, Edmundo. Buenas tardes, hijo. ¿Qué se lee? Propaganda que dejan por ahí. ¿Me puedo bañar primero? Es que se me pagaron las cobijas y me tengo que ir para el club ya. Sí, sí. Ah, una preguntica. ¿De verdad usted ya arregló las cosas con don Edmundo? Que sí, hombre, que sí. Ya arreglé eso, tranquilo. Ah, bueno, sí. Gracias. Gracias otra vez. Yo. A ver, princesita. Mira el baño en el que te vas a bañar hoy, ¿ah? Nunca antes visto. Mira, por ejemplo, tenemos ducha estimulante no solamente para la circulación, sino también para la imaginación, porque se pueden hacer muchas cosas. Está muy amplio, ¿no? Mira, también tenemos el servicio de tina, ¿ah? Que como es estrechita, entonces cabemos ahí apretaditos, que es lo más rico de todo. Dale, pues, quítate la ropita, mi amor. Brian, es que nos vamos a bañar juntos, mi amor. Pero claro, es lo mínimo que nos merecemos, ¿o no? Lo tuyo es mío. Lo mío es tuyo, mi amorcito. Y en este baño que parece un palacio, dale, de una. Pero es que a mí me da pena con Doña Antonia aquí en la casa. No, ella no se va a enterar, y si se enterara no le importaría tampoco. Dale, mi amor. No, pero a mí sí me importa. Báñate tú solito y yo ahorita me voy. No, ¿cómo así? No, yo te quiero ver en pelotica y metida en esa tina, amorcito. Ay, déjame verte. ¿Cómo? Sí. Con ese. Bacha. No, amorcito, ven. Bacha, báñate usted solito ahorita, ven. No, tú tienes esas tanguitas que me gusta verte aquí. Oye, eso, papi. Así. Buenas, Andresito, ¿cómo estás? Buenas. Ay, ¿va a seguir? ¿Por qué? ¿Me estás invitando? No, claro que no. Bueno, no importa. Ya nos llegará el momento. Uy, cómo hueles de rico, papito. Bueno, mira, yo vine a buscarte porque como le parece que te está llamando una pelada, ¿no? No me quiso decir quién era, pero ¿qué quieres que le diga que no estás? No, está bien. Gracias. Uy, no. ¿Qué hubo, Andrés? Rosemary. Sí, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Y es que usted está de mal genio o qué? No, este es el tono en el que siempre hablo. Ah, bueno, pues llamaba a decirle que ya hablé con Brian y él está dispuesto a ayudarle con lo del trabajo, pero usted se lo tiene que pedir. Está dispuesto a humillarme, más bien.
pues créame que le está en muy buena tónica, distinto a cómo está usted. De todas formas, no pienso pedirle absolutamente nada a ese señor. Bueno, pues, como quiera. Pero ahí le dejo ese datico. Y piénselo bien. Chao. Días. ¿Y qué es esa cara de funeral, Lola? ¿Y esa cara tan larga? ¿Qué le pasa, Fidelito? No, nada, Oleito. ¿No va a desayunar? No, señor, no tengo apetito, permiso. ¿Y dónde le hacemos la raya? No lo moleste, que está todo achicopalado. Ay. ¿Y por qué está tan pensativo? No, por nada. Uy. ¿Otro que no desayuna? Yo voy para el club. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer hoy? ¿Tiene algo planeado para hoy? Bueno, suerte buscando trabajo. Gracias. Mamita, venimos a decir chau y chao porque tenemos que salir, mira. Doña Antonia. Hola. ¿Qué tal, Rosemary? ¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bien? Uy, perdón, estoy siendo indiscreta, no me di cuenta, lo siento. No, tranquila, Antonia. Ella no durmió bien, pero pasó muy buena noche, mamita. Ay, ya. Amorcito, mira, no te pongas así, se puso roja. Chao, mamita, hola, Guin. Chao. Señora Antonia, ¿al fin qué decidió respecto de don Andrés? Que voy a seguir adelante con el plan trazado, Hugo. Sea como sea, Andrés tendrá que sacar algo bueno de todo esto. Y Brian también. Es lo mejor. Tengo fe en que así sea. Por eso... no voy a dar marcha atrás a estas alturas. Voy a confiar en mis instintos. Me duele mucho por Andrés. Solo espero que saque la fuerza suficiente para salir adelante. Ofertas de empleo. A ver. Se necesitan jóvenes, recién egresados, salario mínimo. Mujeres con buena voz para líneas eróticas. Albañiles, conductores, aseadores, actores. Señorita Alicia, buenos días. Fidelito, venga, espere, no sea así conmigo, que sé que tengo que darle una explicación. Mire, yo sé que la embarré con usted anoche, pero apenas le cuente lo que me pasó, seguro me va a entender. ¡Miller! ¡Miller, Anselmo! ¡Virgen Santísima, se metieron los ladrones! ¿Ah? Dios mío, pero todo está en orden. Que lo único que se llevaron fue su bendita moto. Miller, Miller, Miller. Claro, ya entiendo. Aquí el único ladrón que entró fue don Miller, aprovechándose que yo estaba anoche en la pensión, ¿no? Pues sí, pala, aquí a escondidas suyas. Pero ya... para que quede tranquilo, me la robaron. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Dónde? Aquí a la vuelta. Me salieron dos macancanes, pero así, así, con severas M60 y me la llevaron. Ah, bueno. Bien dice el dicho que lo que por agua viene, por agua se va. Uy, pero gracias por el apoyo moral, ¿no? Ay, pero eso le pasa a usted por hacer las cosas a escondidas, Miller. Si usted no se hubiera llevado esa moto, no se la hubieran robado, hombre. Pero si me va a pegar, no me regañe. ¡Ah! Pero es que mientras no aprenda, lo sigo regañando. ¿O es que qué? ¿Usted cree que a mí me gusta echarle cantaleta? ¿Sí? Pues si no le gusta, lo disimula tan bien
Es que eso lo hago por su bien, Miller. Y ojo, que no sea cierto que esa moto la compró con la plata que le robaron a Leonidas. Ay, santísimo, ya le dije, pa, que yo no le he robado nada a nadie. Mejor dicho, entre la cantaleta suya, el guayabo moral que tengo y la depre, ya se me quitaron las ganas de trabajar. Ah, ¿y qué dijo? Que yo voy a ser el Paganini de sus errores, ¿no? No, señor. Trabajo es trabajo. Y si usted quiere ahorrar para comprarse otra moto, entonces empiece trabajando, pero horas extras. ¿Dónde está la escoba? Come. A ver, fíjese. Vaya, barra todo esto y me cambia las canchas para el otro lado. ¡Ay, lo espero en la tienda en media hora! Gordito, no sea mala papa conmigo. No, Lisette, tranquila. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar. ¿Cómo que no tenemos nada de qué hablar si yo le quiero contar por qué fue que no le pude cumplir la cita de anoche? Pues no me interesa. Ay, Gordito, ¿cómo no le va a interesar? Si anoche se me cumplió uno de los mayores sueños de mi vida y se lo quiero contar a mi mejor amigo de la vida, o sea, usted. ¿Un sueño? Ay, sí, Gordito. Lo quisiera gritar a los cuatro vientos, pero... pero es un secreto. Pues dígamelo rápido, que me está matando de la emoción. Ay, es que anoche me besé con don Mateo. Primo. ¡Primate! ¿Ah? ¿Qué se dice? Mary, ¿cómo estás? Mira. Eso no será lo que estoy pensando. No, sí lo es, sí lo es. Rosemary y yo nos arreglamos y nos vamos a tan, 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 tan. Felicitaciones, primo. Rosemary. Felicitaciones a los dos. Gracias, don Mateo. No le digas don Mateo. Él es el primate, ¿ah? Y como es mi primo, pues es también como tu primo, ¿o no? Claro, claro. Y como familia que somos, tenemos que celebrarlo. Ah, no, pero a la fija, claro que sí. Además, yo soy el presidente de la... Sí, la junta organizadora de agasajos. Sí, ok, esta noche en la casa, tremendo pachangón. No vas a fallar, ¿no? Muchas gracias, allí estaré. Bien. Elegante, ¿no? Porque vamos a tener un pachangón. Presidencia Mundo Express, muy buenos días. Un momentico. Brian. Que abajo está Andrés Ferreira y quiere hablar contigo. ¿Andrés Ferreira? ¿Quién será Andrés Ferreira? ¡Ah! Andrés Galindo debe ser. ¿Qué quieres que le diga? Pues dile que suba, que aquí lo atendemos. Siga. Buenos días. Buenos días. ¡Ay, señor Galindo! Adelante, adelante. Siga, bien pueda. ¿En qué le puedo servir? Vine a decirle que... que si su oferta de trabajo sigue en pie... le acepto. ¿Cómo? Que le acepto.